Y yo creo que José ha insistido muy bien en eso. No es una novela europeísta. Es una novela hecha a través de tres europeos, pero es una novela americanista. En el sentido no de cantarle a la grandeza de América, lo dijo Carpentier o la Neruda, ¿sí? Sino insistir en la gran fisura que hay en nuestra fundación. Yo pienso que nosotros somos hijos, o que en esa fisura fundacional hay un gran crimen. Hay una tragedia colectiva, sin duda alguna, pero yo no creo que haya grandeza que cantar. En ese sentido me opongo rotundamente en esta novela a la mirada de Humberto Espina, que celebra con tonos épicos la grandeza de este puñado de españoles que llegaron aquí y crearon una nueva cultura. Sí, crearon una nueva civilización, sin duda alguna, pues la crearon, como ha ocurrido siempre en la historia de las civilizaciones, a partir del crimen. Sí, o sea, eso no hay que olvidar. Miren, ayer o antier estuve viendo la página web del municipio de Ocaña, de aquí, del norte de Santander, diciendo quién conquistó Ocaña, quién la fundó y cómo los gloriosos españoles exterminaron a los indígenas. O sea, que todavía en una página web, un municipio colombiano del siglo XXI insista en esos tonos, a mí me parece una calamidad. ¿Pero cómo analizan la? ¿Cómo era el ambiente, el ámbito pictórico de la París del siglo XVI? Sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI. Entonces, el novelista tiene dos posibilidades frente a la historia. Una, contar arqueológicamente lo que pasó. Es decir, no voy a inventar cosas distintas a las que pasaron porque ciertos novelistas piensan que eso es un atropello. No sé contra qué, pero hay novelistas que creen que escribir novela histórica es respetar la arqueología de la historia. Es decir, el pasado y contarlo tal como pasó. Yo creo que no, yo creo que uno como escritor, uno debe reinventar el pasado y en la reinvención aparece la imaginación, el papel importantísimo de la imaginación. Entonces lo que yo hago es, cuando hablo de todos estos pintores y de todo este proceso pictórico que sufre François Dubois comienza pintando árboles, después pinta a su mamá en sus labores domésticas, después pinta fachadas de palacio, después pinta escenas bíblicas, después pinta monstruos, después pinta a su mujer. Hasta ahí déjenmela, porque eso me pertenece a mí. Sí. Bueno, entonces lo que yo quiero decir es que en ese proceso de formación de Dubois, yo trato de condensar toda la evolución pictórica de la pintura europea, de Europa, desde el medioevo y el renacimiento hasta el siglo XX. Es decir, Dubois hace cosas que es lo que hacen los pintores del siglo XX cuando pintan a sus modelos, por ejemplo. Cuando a Dubois le destruyen completamente toda su obra pictórica con la masacre de San Bartolomé. Porque tú dices, quiero explicarles eso, porque Dubois se va para Ginebra, pero él se va porque se exilia en Ginebra. Sí, claro. Porque le han matado a su esposa, a su hijo, y le han destruido toda su obra pictórica. Y él no quiere hacer nada, está deprimido, se siente impotente. Dentro de ese proceso de volver a pintar y de pintar la masacre de San Bartolomé, que es su único cuadro que se conoce, hay una evolución como pintor, y esa evolución, si alguien lo lee con detenimiento, es la evolución del arte a través de casi 5 siglos. Alguien me va a decir, no, pero es imposible que un pintor del siglo XVI pintara así, como se está diciendo que pinta así. Bueno, eso sería pues como un argumento válido quizás, pero lo que me interesa a mí es que el lector crea esa evolución dentro de la novela misma. Resistencia, sí, quizás de resistencia, pero es una resistencia, es decir, los indígenas, hubo indígenas, por supuesto, comunidades indígenas que combatieron con los españoles, eso lo sabemos, ¿no? Hubo una muy violenta, muy agresiva, una férrea oposición, y esos fueron exterminados con mayor, creo que la última comunidad resistente que se exterminó en Colombia fue la comunidad de los Yariguíes, en tierras santandereanas, que todo el liberalismo radical, el positivismo, el progreso del siglo XIX, sí, sobre todo del siglo XIX, los arrasó completamente. El último Yariguí creo que lo exterminaron en la mitad del siglo XX. Hay fotos, ustedes también pueden ver. Pero hubo también, por otro lado, y esa fue la gran mayoría, que se murió por las enfermedades, por supuesto, por los virus. Esa fue la causa principal del genocidio.
Era una causa involuntaria, porque no sabíamos, no sabían ellos que existían virus. Pero el virus fue la causa principal de las muertes de los indígenas. La segunda fueron los maltratos en las minas y en los campos. Entonces, ante eso, los indígenas respondieron en una especie de... Unos acudieron a los dioses, al dios católico como amparo, que es lo que sucedió con el proceso del mestizaje latinoamericano, y eso está estudiado fuertemente. ¿Sí? De esas formas también de resistencia, que son las formas de simbiosis cultural, ¿no? Que también son formas de resistencia, y que eso está yendo todo el continente latinoamericano cuando vemos las comunidades indígenas peruanas, bolivianas, guatemaltecas, nicaragüenses, etcétera, etcétera. Pero muchos murieron voluntariamente, hubo suicidios colectivos, ¿sí? Las mujeres abortaban, mataban a sus fetos, mataban a sus hijos, perdón, recién nacidos, para no entregárselos a los españoles. Especialmente a las hijas. A las hijas, sí, porque las mujeres eran violadas continuamente. Entonces, los grabados del Toro de Brie son la primera denuncia pictórica en la historia del descubrimiento y la conquista de América en el mundo occidental. Son muy importantes. Y esa denuncia, que hace parte de la leyenda negra a la que se refirió José Luis, forma parte también de nuestra educación cultural. O debe formar parte. Yo creo, pues, que, por ejemplo, un profesor de historia de bachillerato que enseñe la conquista de América debe trabajar el texto de Bartolomé de las Casas y los dibujos de Teodoro de Brie, que no son mentirosos, no son mentirosos. O sea, el texto de Bartolomé de las Casas no es mentiroso. O sea, él habla de cuentos. Cuentos es un texto arcaico que significa millones. Él habla de muchísimos cuentos de indígenas asesinados por la conquista. O sea, de millones de indígenas. Los españoles decían en la